Hola, hola, ¿cómo estás? En este nuevo video te voy a enseñar una funcionalidad gratis de LinkedIn. Bueno, yo constantemente estoy investigando las tecnologías y las redes sociales digitales sobre algún cambio, alguna novedad, y te quiero compartir una característica que LinkedIn ha agregado, pero probablemente solo esté a por unos días o unas semanas. Tal vez unos meses, quién sabe, es la posibilidad de publicar un anuncio gratis de puesto de empleo en LinkedIn, como mencioné. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a linkedin.com. Obviamente tienes que tener una cuenta, bueno, tienes que tener tu propia cuenta personal de LinkedIn y tener una cuenta de empresa, porque si vas a poner un puesto de trabajo es para tu perfil de LinkedIn, tu perfil de tu empresa, ¿no? Bien, entonces entramos a linkedin.com. Como te mencioné, yo tengo, bueno, hay que tener una cuenta de perfil personal y una cuenta de empresa en LinkedIn. Yo he ingresado acá con mi cuenta personal, perdón, que es Juan Ricardo Castro Urita. Yo soy ingeniero de software, está web developer, pero bueno, es que maneja varias tecnologías en desarrollo de software. Y acá en arriba, donde dice yo, acá puedes ver en la parte superior, acá cuando hago clic acá aparece acá empresa Nube Colectiva, ¿no? Que es la página de empresa de Nube Colectiva, una comunidad de desarrolladores. Y Nube Colectiva Digital es una comunidad de redes sociales, marketing digital y temas similares. Pero si te das cuenta, acá en la parte superior derecha, mira, acá quiero que veas. Hoy día ingresé a LinkedIn y encontré este cartelito que le hice acá, este letrero, publica un anuncio de empleo gratis. Y eso es lo que te voy a enseñar. Vamos a publicar un anuncio gratis en LinkedIn, porque normalmente LinkedIn te cobra por publicar los empleos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer clic acá, arriba. Publicar un anuncio de empleo gratis y nos aparece esta pantalla con un formulario donde vamos a ingresar detalles del puesto de trabajo. Si bajamos acá abajo, pues nos dan detalles sobre cómo funciona, cómo es el proceso de publicación de empleo en LinkedIn. Ahora, si regresamos acá arriba, acá debo poner un cargo, ¿no? Tú le puedes poner el cargo que desees. Si escribes una letra, te va a buscar automáticamente los cargos que hay como recomendaciones o sugerencias. Por ejemplo, yo voy a escribir Community Manager. Así me aparece acá sugerencias. Yo voy a elegir Community Manager, que es un gestor de redes sociales. Acá debes poner el nombre de la empresa. Recuerda, como te mencioné acá, mira, vamos atrás, debes tener una cuenta de la empresa en LinkedIn. La puedes crear gratuita. En este canal de YouTube, Nube Colectivo Digital, hay un video de cómo crear una cuenta de empresa en LinkedIn. Pero la voy a colocar debajo de este video en los detalles para que aprendas a cómo crear una cuenta de empresa. Y acá puedes ver que aparece acá empresa Nube Colectiva. O sea, yo tengo una cuenta de empresa, entonces ahí va a aparecer el aviso de empleo que voy a publicar. Acá empresa, entonces voy a buscar Nube Colectiva. Y ahí aparece, puedes ver, ¿no? Si no tienes tu cuenta de empresa, pues no va a aparecer. Acá debes indicar la ubicación del empleo. Obviamente yo pongo Lima, porque estoy en Perú, Lima, Perú. Y acá el tipo de empleo, si va a ser jornada completa, media jornada, contrato por obra, temporada, voluntario, prácticas. Bien, ahorita me muestra entonces estos cuatro campos, pero cuando haga clic acá dice empiezo hoy mismo gratis, hago clic ahí. Me va a mandar a un formulario con más detalles. Acá en este formulario tú vas a añadir una descripción del empleo. Por ejemplo, bueno, acá por defecto LinkedIn nos ha creado un texto por defecto. Voy a ponerle acá este aviso es de prueba, ¿okay? De prueba de empleo. Empleo en LinkedIn. Bueno, abajo lo voy a dejar así tal cual.
Entonces, acá abajo hay una opción que dice añadir actitudes. Acá vas a añadir las actitudes como palabra clave que necesitas que tenga el candidato al puesto de empleo. Bueno, acá está, por defecto me puso Community Manager. Acá hay un botón que dice añadir actitud. Hago clic ahí. Diseño gráfico. Obviamente tiene que tener conocimiento para los diseños. Acá pasa algo de marketing. Marketing digital, ¿no? Y marketing en redes sociales. Acá está. Y uno más, marketing online. ¿Okay? Y tal vez hay varias opciones de productos, ¿no? Si tú quieres que un community manager venda tus productos, debes buscar también ese perfil. Acá abajo hay una opción que dice vista previa. Si hago clic en vista previa, puedo ver que así va a ser el aviso, ¿no? Va a aparecer en mi página nube colectiva. Lo voy a cerrar y hago clic acá donde dije continuar, y abajito, continuar. Y acá me dice cómo quieres que reciba las solicitudes, por email o por un sitio web externo. O sea, acá tú puedes poner un formulario, un enlace a tu página. Por ejemplo, yo tengo acá en esta página nube colectiva, solo para mostrarte, acá yo tengo esta página, un formulario. Puedes ver ahí. Entonces yo puedo copiar la URL de ese formulario acá arriba y la pego acá, ¿no? Y van a entrar a ese formulario. O también, como dice acá, al email. Me pueden escribir este email, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tapar este email de acá, lo estoy tapando por seguridad, ¿no? Porque hay personas, usuarios que aprovechan, usan el email para enviarte publicidad y cosas maliciosas. Entonces lo voy a tapar ahí. Y acá abajo revisa una pregunta de preselección. Ya me la ha creado por defecto, como puedes ver ahí. Entonces tú la puedes personalizar, no hay problema. Acá también hay añade preguntas de preselección. Y abajo una opción que dice enviar automáticamente el email de rechazo de la solicitud. Es decir, cuando tú quieras rechazarle a tal candidato, le vas a enviar este mensaje, este email. Igualmente acá abajo nos aparece el botón de vista previa, hacemos clic, nuevamente podemos ver la vista previa, cerramos y acá abajo donde dice publico un empleo gratis, el botón de abajo hacemos clic. Y acá me dice si quieres pagar, acá arriba me lo dice, tu anuncio gratis está activo. Ahora acá nos dice... En cuanto a gratis, nos dice que la estimación es de 10 solicitudes al mes. Es decir, nos van a enviar 10 solicitudes de empleo al aviso que he publicado. Y si queremos pagar acá, nos va a llegar más o menos 244 solicitudes al mes. Una estimación que lo hace LinkedIn, ¿no? Ahora, acá arriba puedes ver que es el Community Manager, la empresa nube colectiva y el aviso está activo, ¿no? Si yo hago clic acá donde dice a la izquierda, donde dice seleccionar gratis, nos va a dar un periodo de prueba, va a terminar el 23 de marzo de 2021. Es decir, voy a promocionar un anuncio de empleo gratis durante 3 días, ¿no? Entonces, hoy día la fecha, el video que lo he hecho hoy día 20 de marzo, entonces el periodo de prueba acaba el 23 de marzo, o sea, en 3 días básicamente, ¿no? Pero yo le voy a decir no gracias. Ya depende de ti si le quieres hacer publicidad. Voy a decir por el momento no. Quiero ver ahora el aviso que he publicado. Entonces voy a cerrar acá. Ahora voy a ir acá en la parte superior de arriba. Y acá voy a buscar mi empresa nube colectiva. Y ahí voy a ver el aviso que acabo de publicar de Community Manager. ¿Ok? Entonces... ya estoy acá, estoy como administrador obviamente. Y acá voy a ir en la sección donde dice, acá en la parte superior derecha, acá ahí nuevamente podemos ver herramientas de administrador. Y aquí hay una opción que dice publicar un empleo gratis. Si hago clic ahí, lo va a mandar nuevamente al formulario para crear un empleo, ¿no? Ahora, yo como te digo, acabo de publicar un empleo, ¿cierto? De Community Manager. Entonces voy a hacer clic acá, en la parte superior de arriba, para ver como miembro, es decir, como un usuario público que no sea el administrador de la página de nube colectiva.
Hago clic ahí en ver como miembro y me abre esta pantalla. Esta pantalla es la vista del perfil público que van a ver los usuarios que visitan mi página de empresa de LinkedIn. Y si voy acá abajo donde dice empleos, acá en la pestaña empleos, ahí va a aparecer el empleo que acabo de crear, Community Manager, ¿no? Si ingreso ahí, puedes ver que aparece ahí los detalles del empleo que acabo de publicar, ¿no? Obviamente yo puedo publicar gratis varios empleos, ¿no? Y acá hay el botón solicitud. Hacemos clic en solicitud, se va a enviar el currículum de tu perfil de LinkedIn. En este caso yo tengo acá mi perfil de LinkedIn en PDF y lo voy a enviar. Y eso ya lo hace el mismo el postulante, ¿no? Así se crea entonces un anuncio de manera gratis en LinkedIn. Acá van a ver más detalles acerca del empleo, ¿okay? Eso ya lo ve el propio usuario que va a postular al empleo, ¿no? Bien, ahora si yo quiero eliminar ese empleo o lo quiero cerrar, entonces voy a ir acá a la parte superior de arriba, en mi cuenta de perfil, desgloso hacia abajo las opciones y busco la opción que dice en gestionar. Acá dice cuenta de anuncios de empleo. Entramos ahí y vamos acá. Puedes ver el empleo que acabo de publicar, Community Manager. Acá hay un botón para hacer ciertas cosas. Acá hacemos clic donde dice gestionar. Así, hacemos clic en gestionar y ingresamos al empleo que acabo de publicar. Y acá arriba hay un botón que dice cerrar anuncio. Puedes ver acá arriba. Hacemos clic en cerrar anuncio. Nos dice si cierra el anuncio el empleo, los candidatos no podrán solicitarlo. ¿Estás seguro de que quieres cerrar tu anuncio? Obviamente que lo voy a cerrar. Cerrar anuncio de empleo porque solo era de prueba. Si no, van a estar mandando solicitudes. Y acá nos hace una consulta. Si deseas la llenas. Y enviamos. Y ya está. Y con eso nuestro anuncio se ha cerrado. Si entro a mi cuenta de perfil. Pero voy a cerrar acá. Voy a entrar a mi cuenta de nivel colectivo. A la cuenta empresa. Y voy a ver como miembro. Y ahora voy a la sección de empleos. Aparece aquí el empleo. Si ingreso ahí, bueno, el empleo de por sí, si hacemos clic en solicitud sencilla, pues nos deja enviar solicitudes, ¿no? Pero no debería dejar enviar porque el empleo ya lo he cerrado. He presionado control F5 para actualizar el navegador y ya me actualizó el estado del empleo. Dice acá que ya no se aceptan solicitudes. Había que limpiar el navegador, el caché y la basura que queda ahí de navegación. He actualizado, presioné control F5, actualicé la pantalla del empleo y aparece que ya no se aceptan solicitudes. Entonces, así es como se publican empleos en la versión actual de LinkedIn. Bueno, hasta la fecha de este video esta es la versión actual, pero en el futuro pueden cambiar el orden de las opciones de configuración para crear un empleo en LinkedIn. Eso no depende de mí, sino de LinkedIn, que es la empresa que se encarga de cambiar las configuraciones y el orden de sus opciones en sus nuevas versiones, ¿no? Bien, hasta aquí este video del día de hoy. Te agradezco por ver este video, dale me gusta, comparte esta información con unas personas que crees que la necesiten, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que se publique un nuevo video. Bien, te agradezco por este video y nos vemos hasta un próximo video. Chao.